El textil te mata, como dicen la palabra, te matas vos para vos. ¿Y cuántas horas trabajas por día? Los talleres clandestinos se originan en el 2001, cuando el trueque surgió como una manera de ganarse la vida. Se mantuvieron luego como una salida a la crisis que gozó de complicidad de todo tipo de autoridades. Yo hacía 1.500 prendas capaz en el día y ganaba 40 pesos en el día, 12 horas trabajando. Estaba negro, tuve 6 años negro trabajando. La mayoría sí son personal negro que está trabajando en ese lugar. Hay extranjeros, mayormente son paraguayos que están ahí trabajando. Sin documento. Mi mujer trabajó hace 6 años, estuvo trabajando en ese lugar. Me acuerdo bien, perfectamente, cuando ella quedó embarazada de mi nena, la hizo trabajar más o menos hasta los 9 meses, con la panza. No daba más y la hacían trabajar. Le tuvieron que hacer cesárea porque la niña no nacía porque no tenía fuerza para nacer. Pero era todo cansancio que tenía. Históricamente, el trabajo textil fue un problema en Argentina por la precariedad de sus condiciones. Hoy, según relevamientos de la Fundación Alameda, el 78% de las prendas que se fabrican en el país provienen de talleres clandestinos, donde existen prácticas de trabajo forzadas, precario y hasta esclavo. Estas son confeccionadas por más de 500.000 de personas. En la ciudad de Buenos Aires, este número es de 30.000. ¿Quién hizo tu ropa? ¿Hace cuánto tiempo te dedicas a esto? A esto en realidad estoy dedicado como 15 años. 15. ¿Y hace cuándo trabajas en este taller? Desde el 2010. ¿Y cuántas horas trabajas por día? Si te digo, te vas a desmayar. 10 horas. ¿Y trabajas solo o tenés otras personas? Trabajo con mi señora por las tardes, me ayuda y alguna vez viene un muchacho que me da una mano. Sí, la verdad que muchos años he trabajado también negro, hay que decir la verdad. Claro. Trabajo en negro y sin aportar nada, pero antes no había mucho control. Después empezaron los controles a salir, más que todo por el accidente que hubo en Flores. Acá cada mes vienen a revisar los talleres. O sea, como estamos en el centro de talleres, cada mes. Si te encuentran con una persona que está en negro, indocumentado, ahí sí te conocen. Por eso es que yo no tengo gente. Trabajo solo, quiero trabajar solo ya. Y ganarme lo que puedo tampoco. Solo no voy a ganar mucho. Pero acá como vi que la mayoría de la gente, digamos, cuando llega indocumentada no tiene posibilidad de trabajar. Entonces por eso se meten a los talleres. Y muchas veces de acá los mismos paisanos van a Bolivia y traen gente indocumentada. Porque acá hay mucha responsabilidad porque tú tienes que cumplir con los trabajos y es muy estresante, ¿eh? Es estresante el trabajo de la cultura porque acá, por ejemplo, si vos no lo cumplís, te quedas mal con el fabricante. La Cámara Industrial Argentina de Indumentaria, CIAI, respalda esta cifra, diciendo que 25.000 personas trabajan en negro, ilegalmente, y que 5.000 lo hacen en condiciones de esclavitud. Los talleres clandestinos se caracterizan por una extrema vulnerabilidad de los trabajadores, jornadas extensas de trabajo, bajos salarios, ausencia de condiciones mínimas de seguridad e higiene y hasta tráfico de trata de personas. Trabajan entre 12 y 18 horas por día, impidiéndoles salir del establecimiento. Están en situación de encierro en la mayoría de los casos, de lunes a sábado,
o domingo, contando con algunas horas libres durante el fin de semana. Se los alimenta de forma precaria, incumpliendo seguridades mínimas eléctricas. Además, tienen muchas posibilidades de contraer tuberculosis o anemia por la naturaleza de las telas y sus componentes. La verdad es muy triste, ¿no? Al vivir en un taller, vos te levantás a las 7 de la mañana y si no te levantás ya te empieza a tocar la puerta el dueño del taller para que vos vayas a trabajar. Te sentás en una máquina a trabajar lo que estás haciendo, te traen el desayuno y el pan ahí mismo, vos no tenés un lugar, un comedor que vos te retiras por lo menos unos segundos. Desayunas ahí, llega mediodía, almorzas ahí. Si te dan merienda, también estás ahí en la máquina, salvo que te puedes levantar para ir al baño o para ir a dormir. Talleres clandestinos, ropa sucia, por paga miserable del negrero, vampiro que recluta la penuria, patrón en el infierno de los lienzos. ¿Cuántas prendas llegaste a hacer en un día? Llegué a hacer y ponerle 500. Yo te mentiría si te dijera, no te dijera que me hubiera gustado seguir la carrera de ingeniería y haberla terminado. Pero en ese momento tenía otra prioridad, otra necesidad y bueno, tuve que elegir, no me quedó otra. ¿Y en algún momento no la volverías a retomar? Te digo que me lo he planteado, pero el tiempo también, ¿viste? O sea, estar metido todo el día acá adentro y salir es como cuando salgo a las 7 de la tarde, a ver la hora de llegar a mi casa y estar ahí. Es más, hasta a veces los fines de semana me niego mucho de salir, inclusive ya no veo mucho a mis amigos tampoco. Te consume mucho estar acá también. En general son personas que vienen del extranjero, que no tienen una oportunidad de laburar allá, y vienen buscando más que nada eso, ¿viste? Y no les importa otra cosa que sea el dinero y mandarle plata a su familia. La clandestinidad hay porque el gobierno mismo lo permite también. El gran problema de los talleres clandestinos son las grandes marcas. Son las grandes marcas las que fijan el precio de lo que van a pagar por prenda, aprovechándose de la desesperación, no solamente del costurero, que es el eslabón más bajo de toda la cadena, sino también aprovechándose de la desesperación del tallerista, que es responsable porque, o sea, en fin, está esclavizando a otra persona, pero a su vez al dueño del taller lo esclaviza la marca, porque la marca le fija el precio de cuánto le va a pagar por prenda y que si le quiere elevar algún mínimo centavo el costo de lo que le va a salir la prenda, la marca decide cambiar de taller. La máquina no para, ni por puta. Afuera vino tinto y carcajada. Las marcas de ropa muchas veces son empresas para lavado de dinero. Yo, por ejemplo, puedo poner esta camisa, si quiero, la puedo poner a 12.000 pesos. Y en un local hay ropa que vale 12.000, 15.000, 20.000 pesos. Y yo puedo decir que vendí 10 y en realidad lo que yo necesitaba era facturar dinero que venía de afuera. Si bien muchos de los talleres clandestinos se concentran en Flores y Avellaneda, bastantes se ubican en el barrio porteño de Once, Centro Comercial Textil. La única solución para mí, yo según lo que escuchan en la radio y en todo, sería blanquearse, ¿sí o no? Porque si ellos van a seguir trabajando así, van a tener todo muy bien. Como yo he tenido hace mucho tiempo, yo trabajaba en enero y tenía problemas porque venía la FIP. Solo basta con levantar la mirada hacia los edificios de la calle Lavalle o Pueyrredón para chocar contra la realidad textil. Taller clandestino, ropa sucia, por paga miserable del negrero, vampiro que recluta la penuria, patrón en el infierno de los lienzos, la máquina no para ni por puta fuera, vino tinto y carcajadas en el taller, surcidas dignidades, colchón, cama caliente y agotamiento. Sucio galpón de sótano inmigrado,
inviernos atérridos sin alumbre, veranos de sudor sin almanaque, para que aguante el lomo alguna coca molde entre la bronca del obrero, rutina carcelera que transcurre sin que el diario la destaque. Taller clandestino, 30 de marzo del 2006, donde mis dos compañeros y cuatro niños perdieron sus vidas, las llamas del fuego acabaron con ellos. Taller clandestino asesino.